¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos. Este es su programa tierno y contundente. Les invitamos a sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dele like, comparta y sugiérales a sus amigas y amigos que también se suscriban a nuestro canal. Mira. Las donaciones del Banco Popular y el Banco de Reservas y el empresario Juan Vicini llegan a 200 millones de pesos. El empresario Juan Bautista Vicini Uérez y el Banco Popular donarán cada uno 50 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas de las personas más necesitadas luego del paso del huracán Fiona por República Dominicana. Ojalá que David pueda ponernos ahí la foto de Juan Vicini del Banco Popular y del Banco de Reservas. De su lado, el Banco de Reservas anunció que apoyará con 100 millones las comunidades declaradas en estado de emergencia a través de Ferretería Ochoa, Vicini Lluveres, indicó que la asistencia será brindada a través de la ferretería Ochoa y que los aportes incluirán hojas de zinc, bloques, varillas de acero y cemento, entre otros materiales estarán destinados al programa anunciado por el presidente Luis Abinader y a las organizaciones sociales de las comunidades con damnificados. El empresario consideró que en momentos como estos se debe imponer la solidaridad. Durante años hemos tenido un compromiso con el país y más en estos momentos especiales como este, hoy más que nunca se requiere que toda la sociedad trabaje de manera unida para superar los retos que este tiene por delante, expresó el empresario. Agregó que la ayuda irá principalmente a la Altagracia, a Tomayor, el Ceibo y Samaná, y se canalizarán a través de iglesias y fundaciones de la sociedad civil. En cambio, el Banco de Reserva, Samuel Pereira, pues administrador general indicó que los 100 millones de pesos serán distribuidos por instituciones a través del voluntariado Van Reservas y serán destinados a la compra de medicamentos, alimentos, materiales de construcción, reparación de vivienda y cubrir otras necesidades vitales. Nuestra institución financiera se siente en el deber de contribuir con un importante aporte a las familias eh, dominicanas en un momento tan crucial como este, cuando el país necesita de todos los sectores y las instituciones sean públicas o privadas. Contribuyan con sus mejores esfuerzos, resaltó el administrador del Reserva. Agregó que este aporte institucional forma parte del compromiso social de Banreservas con las comunidades que resultaron más afectadas por el fenómeno atmosférico. Las la provincias declaradas en estado de emergencia por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 537-22 son La Alta Gracia, La Romana, El Ceibo, Samaná, Atomayor, María Trinidad Sánchez, Duarte. Y Monteplata. Por su lado, el Banco Popular, ¿verdad? Su presidente ejecutivo, pues, del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, informó que esa Oye, entidad, no que eso? esa entidad, pues, Donará 50 millones para asistir a las personas y comunidades más afectadas por Fiona. Los fondos se destinarán a la compra urgente de alimentos, medicamentos y materiales de construcción. Los insumos serán entregados a través de las entidades que asisten a los damnificados, bajo la coordinación del Comité de Operaciones de Emergencia, COE, y organizaciones religiosas y de la sociedad civil. Aniagua explicó que el donativo forma parte del compromiso de la entidad con el desarrollo del país y el bienestar de su gente. Ante la situación de emergencia que están viviendo varias provincias por el paso del huracán Fiona, nuestra institución se solidariza con los más vulnerables de la sociedad, expresó el banquero Paniagua, quien explicó que el objetivo es que esta asistencia no se haga esperar y puedan aliviar la difícil situación por la que atraviesan miles de hogares dominicanos. Mira, yo quiero identificarme con esta gran iniciativa, tanto de parte del Banco Popular como de la familia Vicini. Creo que en este momento donde el país, pues, provincias de la que forman parte, de nuestra República Dominicana han quedado pues prácticamente desprotegida ante el paso de este fenómeno que sus intenciones aparentemente fue pues borrar algunas de estas provincias y que estos empresarios pues se dispongan a ir en auxilio de las provincias y de las familias que viven en esas provincias, por supuesto que nosotros tenemos que valorar e identificarnos con esa iniciativa. El Banco de Reservas, que es el banco del Estado Dominicano y que representa al país, La donación de 100 millones de pesos, creo que si usted agarra los 100 del Banco de Reservas y agarra los 50 del Popular, los 50 del Popular son más significativos porque en materia de compromiso, el compromiso del Banco Popular es su solidaridad con el pueblo dominicano. El compromiso del Banco de Reservas, pues sencillamente, es que es el, el banco del Estado dominicano y el Estado somos todos. De igual forma, los 50 millones de vicini, pues en agradecimiento por todo, lo que le, por todo lo que el país le ha dado, él como empresario próspero, pues está mostrando su solidaridad en este momento, solidaridad que nosotros acogemos y que la vemos con buenos ojos. Gracias a los Vicinis, al empresario Juan Bautista Vicinis Lluveres, gracias al Banco Popular de la República Dominicana y le podemos dar la media gracia porque es obligación. Del banco de reservas, por ser el banco del Estado, puede ir en auxilio de las familias afectadas. Así que hay más personas que deben motivarse en apoyar, en ayudar. En estos momentos difíciles, a 43 mil desplazados que hay por el paso de Fiona. 43 mil 540 personas han tenido que abandonar sus casas en República Dominicana por los efectos del ciclón Fiona, que impactó el lunes. El país, según un informe publicado hoy por el Centro de Operaciones de Emergencia COE, que anteriormente cifró en 10.840 los desplazados. El huracán afectó a 6.446 viviendas y destruyó 2.262 viviendas de acuerdo con el COE, que precisó que 23 localidades siguen incomunicadas. Asimismo informó de que 210.433 personas continúan sin agua y 725.246 sin energía eléctrica. El organismo mantiene... 17 provincias en alerta amarilla y 10 en alerta verde, mientras sigue la prohibición de todas las actividades recreativas en montaña y el uso de ríos, canales y arroyos. El presidente Luis Abinader anunció el miércoles que unas 8.300 viviendas serán reconstruidas en las zonas más afectadas por el huracán Fiona, que llegó al país con categoría 1. El huracán ya de categoría 4, con vientos de 130 millas por hora, 200 kilómetros por hora, se acerca este jueves a la isla Bermudas, por la que pasará esta noche justo al oeste, camino a la costa este de Canadá. Mira, hay una contradicción entre los números del COE y los números del presidente. El COE dice, el COE dice que se afectaron 6.446 viviendas y el presidente habla de, de reconstruir y reparar 8.300 viviendas. ¿A quién le creo? Vamos a la pausa y retornamos. su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809 923 92 91. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar en Mirador del Oeste. Ya usted lo tiene. Julio César Mateo 809 923 92 91. Contáctelo ya. Proin, expertos en instalaciones eléctricas y sistemas inteligentes.